Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con la llegada de un sistema frontal el día de ayer a la zona centro y norte de la Argentina, se produjo aumento de nubosidad y rotación del viento al sur con algunas precipitaciones. Hoy todavía el tiempo continuará inestable en general, especialmente en la zona norte del litoral con algunas lluvias y lloviznas. Y esto se debe a que se ha formado un centro de alta presión al oeste de Buenos Aires y desde allí se genera el ingreso de viento húmedo del sector este. Allí las mínimas irán desde los 18 a los 21 grados y tendremos máximas de entre 24 y 28 grados. También va a estar inestable en la zona sur del litoral, es decir, Santa Fe, Entre Ríos y norte de la provincia de Buenos Aires, con abundante nubosidad y algunas lluvias y lloviznas. Las mínimas irán desde los 13 a los 14 grados y tendremos máximas de entre 21 y 23 grados. Para la provincia de Córdoba comienzan a mejorar las condiciones, sin embargo también va a estar cubierto el cielo en la zona de Mar Chiquita, San Francisco, Villa María, Belville y Marco Juárez. Allí la mínima va a ser de 15 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. A lo largo de la cordillera tendremos buen tiempo con cielo parcialmente nublado y poco cambio en la temperatura. Las mínimas irán desde los 13 a los 15 grados y tendremos máximas de hasta 28 grados. También mejora lentamente el tiempo en la región pampeana con poco cambio en la temperatura. Y va a ser bueno el tiempo en la Patagonia. Tenemos leve aumento de la temperatura con cielo prácticamente despejado en toda la costa atlántica. Allí las mínimas irán desde los 5 a los 7 grados y tendremos una máxima en general de hasta 20 grados. Y entre 0 y 13 van a ser los valores al sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego tendremos algunas heladas con una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de hasta 12 grados. Para Malvina entre 4 y 10 van a ser los valores con cielo parcialmente nublado. Y por último en Bariloche se espera una mínima de 1 grado y una máxima de hasta 14 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del día.